Bueno, pues nos encontramos en la unidad de terapia neonatal del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, en donde podemos apreciar aquí la atención que se le da a los menores con equipo de primera calidad, equipo que, y recursos que en caso de que no funcionaran o no, no contaran con el material, pues sería muy difícil que los padres de familia que vienen de comunidades alejadas a la capital del estado puedan acceder al costo en otros estados, porque en todo Oaxaca no lo podrían conseguir. Vamos a platicar aquí con la doctora. Rosa María. Rosa María, este quien es la encargada del área y nos va a explicar acerca de lo que se realiza aquí. Doctora, platíquenos cuál es la situación que enfrenta el Lucín en el Hospital de la Niña. Bueno, este es un área de alta especialidad, especialmente para menores de 28 días. Tenemos a los bebés más graves de todo el hospital de esa edad. Es de alta especialidad. Realmente tenemos equipo que no llegan a tener en otros hospitales, como ventiladores de alta frecuencia, ventiladores para prematuros abajo de 2 kilos de peso. Contamos con equipos eh, sumamente especializados. Eh, en alguna ocasión llegamos también a tener óxido nítrico. Sin embargo, esta época ha sido de mucha angustia para nosotros porque no contamos con los insumos necesarios, como son jeringas, como son antibióticos. Entonces, aunque nosotros establezcamos el tratamiento, tenemos este pacientes aquí hospitalizados graves, asfixiados, prematuros, pero no podemos darle el tratamiento adecuado por la falta de insumos. En este caso, ¿cuál es la prioridad para poder seguir atendiendo a estos pequeñines? Vemos que tienen a niños, pues bebés de días de nacidos que enfrentaron algún problema al momento eh, sus madres de dar a luz. ¿Cuál es, ¿Cuáles son los insumos necesarios urgentes que podría hacer llegar la población para ayudarlos? Eh, sí, eh, sobre todo antibióticos. Este, hay algunos medicamentos como lo que son las aminas, que son eh, algunos eh, vasoconstrictores que nos ayudan a niños muy graves. Eso a veces hay escasez. Sí, nos han surtido efectivamente, pero eh, la cantidad que nos ha surtido ha sido insuficiente. Hemos tenido eh, medicamentos que después de que nos surten llega una semana y se, se termina. Necesitamos que nos surtan en forma continua porque los tratamientos mínimos son de 7 a 14 días dependiendo de la gravedad de cada uno de los pacientes. Entonces ha sido pues eh, no suficiente la falta de, la falta de que nos surtan en forma continua. Uh -huh. Perfecto. Pues vamos a realizar un recorrido a las instalaciones del Hospital de la Niñez para conocer las condiciones en que se encuentran. Este viernes, como nos comentaban hace un momento, se cumplen tres semanas de que se instalaron en la Asamblea Permanente para exigir a las autoridades tomar cartas en el asunto y poder coadyuvar a que el hospital vuelva a recuperar su funcionalidad a favor de la niñez del Estado. Esta unidad se encuentra en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña y es la única en el estado para atender padecimientos graves de los bebés menores a 18 días de nacidos con el equipo necesario y especialistas. De acuerdo a los especialistas, solo han recibido material quirúrgico, por lo que es de vital importancia contar con los medicamentos para atender a los recién nacidos. Esto hará la diferencia entre continuar con su batalla o fallecer en el intento. Con imágenes de Alfonso Morales informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.